Es curioso, nunca he creído en lo sobrenatural. Siempre he sido escéptico al respecto. Pero lo que me ocurrió hace unos días hizo que cambiara de opinión. Mi familia nunca ha tenido mucho dinero. Así que, aparte de estudiar, voy por temporadas a trabajar en una ciudad cercana. Hay personas de toda la vida viviendo aquí. Entre ellas, una familia muy conocida, los Cameron, de la cual solo queda un miembro, Henry, quien quedó huérfano a la edad de los 9 años, luego de que un terremoto azotara la ciudad. El pequeño siempre ha vivido en esa casa, aún después de lo ocurrido hace 10 años. Nunca salió de ahí, y nadie sabe por qué ni qué hace allí. Solo se oyen ruidos por las noches, y hay quienes afirman haberlo visto. Me gusta escuchar esas historias. Las personas del lugar siempre las cuentan. Esa mezcla de suspense y fantasía me encanta. Pero lo que no sabía era que no todo era fantasía. Tengo un muy buen amigo en esa zona. Fui a su apartamento a conversar sobre un asunto de negocios, y de repente surgió el tema. 4 de la tarde. ¿Por qué nadie sabe lo que ocurre en esa casa? Pregunté, movido por la curiosidad. A la gente del lugar le da miedo lo desconocido y no se atreven a averiguar. ¿Nadie? Hubo algunos valientes, pero ninguno tan tonto como para entrar ahí. Me mataba la incertidumbre, así que pregunté. ¿Y si somos los primeros tontos en hacerlo? Su mirada me lo dijo todo. Fue la mirada de un niño asustado. Estaba nervioso y empezó a sudar. Me extrañó un poco, pero no seguí indagando por respeto a él. Sin embargo, sentía que debía averiguarlo. Necesitaba saber qué era lo que pasaba. Recuerden que no le temía a lo paranormal, así que pensé que tan solo era una casa abandonada, sin mucho más. Nada fuera de lo común. Siempre me ha intrigado todo, así que decidí que iría. Esa noche tuve un sueño muy extraño. Una pequeña niña me mostró el camino a lo que más quería. Mi mayor sueño. Todo lo que he logrado hasta ahora. Me gustó mucho, pues me dio esperanza. Pero al final, me dijo con una voz gruesa, casi como un monstruo. Sé cuidadoso, porque un error hará que lo pierdas todo. Al instante desperté, y supe que algo no quería que fuera a investigar, pero eso me motivó todavía más. Estaba decidido, por lo que empaqué mis cosas: una linterna, una cámara y una pistola. Ya saben, por si acaso. 6 de la mañana. Me encaminé al amanecer. En el trayecto me encontré a James, mi amigo, y me interrogó. ¿A dónde vas tan temprano? Preguntó sonriente. Le dije que iba a hacer un mandado. No me creyó mucho, así que tuve que confesarle hacia dónde me dirigía. Se inquietó mucho e intentó detenerme, pero no lo logró. Cometes un grave error, exclamó. Seguí mi camino sin preocuparme demasiado. En lo que llegué, me limité a tomar unas cuantas fotografías. Llegué a casa muy entusiasmado. Fui a revisar las fotos, pero no vi nada. Es decir, las fotos tenían un tono negro, sombrío. No tenía sentido. No era lo que había visto. Confirmé que no era suficiente. Tenía que entrar de una vez por todas. Pero no podía ir solo. Debía convencer a James de venir conmigo. Y lo hice. Solo que él no lo supo hasta que llegó. 11 de la noche. El lugar era aterrador. Estaba oscuro. Desolado. Aún con mi linterna no lograba ver mucho. Solo unas cuantas figuras extrañas. Había telarañas por todas partes. La madera del suelo estaba rota, así como las horrorosas ventanas. Las lámparas y adornos del techo pendían de un hilo.
Sin duda es la imagen que tenía de una casa abandonada, aunque parecía más bien una casa embrujada, en lo que despierta mi amigo. ¿En dónde estamos? Preguntó confundido. No quería decírtelo, por eso te traje vendados acá, respondí. Me había cegado la curiosidad y lo llevé en contra de su voluntad. ¿Qué has hecho? Exclamó fuertemente. Ahora jamás saldremos de aquí. Nos atrapó. Aquello me perturbó un poco, pero entendí que él sabía algo de todo esto. Antes de que pudiera decir algo, una voz tenue que recorría la sala llamó mi atención. Era muy baja como para poder percibir lo que decía, pero sabía que no era nada bueno, pues James se agitó y se inquietó. ¿Cómo has estado, James? Exclamó aquella voz, que luego se personificó hasta convertirse en un pequeño niño. No entendí muy bien, hasta que James suspiró y dijo: No quería venir, Henry. Lo juro, solo que... ¡No! Te dije que te alejaras aquí. James, ¿qué sucede? Pregunté. Él es Henry. Mi hermano. ¿Qué? Exclamé con asombro. ¿Cómo que es su hermano? ¿Por qué no me lo dijiste? Quería evitar que nos involucraras en eso, pero ya es demasiado tarde. Te he observado, Steve. Ese es mi nombre. Eres muy valiente al venir aquí, dijo el pequeño. No te mataré, no te preocupes. Sígueme. El olor que emanaba de aquel lugar era terrible. Podrido, como el interior de un animal muerto. Dejé mi mochila en la entrada y lo acompañamos hasta lo que parecía ser su habitación. Tan terrorífica como la entrada. Tenía un tono fúnebre. Asqueroso. Es decir, el sitio era repugnante. Cuando nos confesó. Verás, Steve. Lo que mató a mis padres no fue el terremoto. Yo lo hice. Siempre he sido echado a un lado por ellos. Nunca me apoyaron. Aún siendo un niño era muy maltratado. No podía soportar todo eso. Quise matarme, pero no tuve el valor de hacerlo, dijo. Por lo que recurrí a la brujería para hacer sufrir a mis padres, lo cual funcionó, con la desventaja de estar atrapado en el cuerpo de un niño. Sentí mucho placer cuando me armé de valor y terminé apuñalándolos a ambos. A mi hermano no le hice nada. Siempre lo quise. Era mi único apoyo. Pero quería protegerlo. Y terminé sacándolo de aquí. Aquel niño no mostró algo más. Algo que me hizo dudar de sus facultades mentales. Quiero presentarte a mis padres, dijo, sacando dos esqueletos del armario. ¿Papá, mamá? Él es Steve. Eso me asustó. Era aterrador. El niño conversaba con ellos a diario. Dijo que aún disfrutaba torturándolos día y noche. Tenía adornos de brujería por todas partes. Muñecos vudú. Y objetos para hacer todo tipo de males. Cosas como muebles. Muñecos. Y accesorios con partes humanas de las personas que entraban allí. De repente pronunció unas palabras en un lenguaje ininteligible, a lo que empezó a quemarse, a calcinarse vivo. Se le desprendió la piel, la carne y los huesos, hasta que fue un ser de pura energía, energía oscura. Parecía un demonio. Aquel ser empezó a perseguirnos por toda la casa, aventando objetos filosos por todos lados. Uno de ellos provocó que el cuerpo de James se desplomara al suelo instantáneamente, causando su muerte. El demonio se enfadó conmigo. Quería matarme. Terminé escondiéndome en un armario en el sótano. Aún no me ha descubierto. Espero salir pronto de aquí. El olor de los cadáveres resulta insoportable. Ya se me dificulta respirar.
¿Alguna vez has sentido como un escalofrío te recorre lentamente al atravesar una habitación oscura? Yo solía pertenecer a un culto secreto que centraba sus enseñanzas en las artes oscuras, más que todo en la manipulación de las sombras. Llegábamos incluso a realizar cosas indescriptibles solo moldeando nuestras sombras a nuestro antojo. El oscuro, así se le conoce, es un ente despiadado y frío. No tiene ninguna relación con los demonios. Él ya ha alcanzado un plano inferior de existencia. No es un alma ni un fantasma. Es simplemente una presencia. Ahora mismo puedo sentir cómo al escribir eso mira sobre mi hombro, vigilando cada movimiento de mis dedos en el teclado, susurrándome al oído todo lo que desea que escriba. Puedo sentir sus huesudos dedos sobre mi cuello, apretando sin llegar a matar, porque sabe que yo soy la pieza que necesita para lograr su objetivo. No tengo mucho tiempo. Desde que me uní al culto me enseñaron cómo hace muchos siglos existía un personaje de un aura tan oscura y horripilante que todos le temían, incluso los que tenían a Dios de su lado. De él se decían tantas historias, como que era la encarnación de Belcebú, que era uno de los 10 demonios que habían regresado a la Tierra y que venían cada milenio desde la creación de la vida misma para realizar una purga de los impíos y los impuros, que arderían eternamente en los confines profundos del Averno. Aún así, esa historia la plasmaré en otra oportunidad. Ese personaje poseía una cantidad incontable de riquezas y gustaba de realizar excéntricos bailes en los castillos que le pertenecían. Su séquito estaba compuesto por los sabios más famosos de la época. Él también era uno de ellos, y se le admiraba por sus conocimientos filosóficos y ocultistas. Su nombre era Abaddon, y se cree que adquirió otro nombre al lograr la vida eterna. Sabía de antemano que al manipular las sombras podía obtener la inmortalidad. Un día, exactamente el 13 de noviembre de 1720, desapareció sin dejar rastro. El rey de esa época encomendó toda una tropa de caballería para su búsqueda, pero los pobres jinetes realizaron un hallazgo macabro ese fatídico día. En el sector subterráneo del castillo se hallaron una colección completa de cuerpos, unos torturados, otros incinerados, y algunos aún estaban con vida. Cuerpos de niños y mujeres, entre los 10 y los 30 años, con perforaciones en forma de diamante en el pecho, y lo que parecía ser una calavera dibujada en la espalda de las víctimas. Se cree que Abaddon finalmente había tenido éxito en su objetivo: adquirir la vida eterna, sin necesidad de ir al infierno o de ser castigado en el cielo. Se preguntarán ustedes cómo lo había logrado. Muy simple. En unos textos antiguos había descubierto el saber de una tribu de druidas galos, que practicaban lo que hoy se conoce en mi secta como manipulación de las sombras. Lograron la vida eterna, pero ¿a qué precio? Sus cuerpos hicieron el sacrificio y su aspecto cambió. Se convirtieron en espectros etéreos sin cuerpo. Sombras negras y grises que se confundían en los bosques para matar del miedo a los viajeros y campesinos que los cruzaban, alimentándose a sí mismo de las entrañas de sus víctimas y robándole su esencia vital. Ahora Abaddon se encuentra a mi lado. Siento su fuerte jadeo sobrenatural y su siseo de serpiente. Me pide que relate eso antes de que tome mi vida, acto que yo había aceptado previamente. Pronto yo también seré una sombra, y podré vagar por esos parajes eternamente. Estoy dispuesto a pagar el precio. Es mi rito de iniciación construir ese texto para que lo guarden en su memoria, y no olviden que cuando se encuentren entre las sombras no están del todo solos. Los están observando. Debido a mi apariencia extravagante ya que vivo en los bosques, me suelen llamar zorra asesina. Sí. Amo los bosques, los habito día tras día
y en los troncos huecos de sus pinos duermo. ¿Por qué? La curiosidad me atormentaba como la sed. Me atraía terriblemente el hechizo de sus árboles, la penumbra bajo sus hojas, el color de sus rocas. Esa tarde no pude soportarlo más tras meses indefinidos de tortura psicológica, y fui adentrándome en lo profundo de su sombría espesura. ¿Cuánto tiempo me llevó? Lo ignoro. Pero un fuerte disparo me despertó de mi simimamiento, mientras una bandada de pájaros levantaba el vuelo. ¿Por qué me precipité aún más en el bosque? Sentía que me protegería, que sus ramas nudosas y el cielo azulado atravesado de sombras me serían un consuelo. La noche cayó, pero la noche miente. Tampoco puedo explicar por qué un frío extraño y horrible me atravesó la espalda, como un cuchillo que corta sin piedad. Luego un macizo golpe a la cabeza me dejó inconsciente. Aún entre las sombras del sueño sin sueños, pensé que aquel que había disparado me había encontrado. ¿Por qué lo pensé? No lo sé. Cuando volví en mí, un gran dolor invadió mi cuerpo. Mis miembros estaban mutilados, esparcidos mis intestinos, y la piel arrancada de mi rostro podía palparla, descascarada, mucia, la carne al rojo vivo. Él o ella, ¿por qué? Nuevamente anduve desorientada. Caminé y caminé hasta no poder dar un paso más. ¿Cómo podía hacerlo sin piernas? No lo sé. Me tendí sobre el suelo musgoso. A mi lado yacía el cadáver de una zorra. Una bala le había dado muerte. ¿Por qué tomé sus despojos ensangrentados y comencé a unir sus miembros con los míos? ¿Su extinto ser con el mío? Mis huesos se estiraron, adquiriendo la consistencia de los restos del animal, prolongando piel velluda y músculos. Sus colmillos ocuparon mis mandíbulas, la cola surgió de mi rabo, y las orejas puntiagudas asomaron por entre mi cabello erizado. Sabía que mi anatomía era semi-humana, pero el por qué, aún el cómo, no. No muy lejos hallé la guarida de la zorra, repleta de cachorros de zorro. Los había olfateado, experimentaba el olor de sus pieles, los sentía parte de mí. Decidí cuidarlos. Movida por instintos maternales, les entregué mis antiguos miembros arrebatados. Los pequeños royeron los huesos, bebieron de mi sangre, saborearon mi carne. Con el curso de las estaciones, la juventud los tornó ágiles, fieros y astutos. Arrasamos pueblos pequeños cuando las presas escasearon. Nuestros manjares favoritos eran los bebés humanos. Pero pronto los pueblos pequeños fueron cubiertos por la bruma de lo fantasmal y lo desierto. Desde remotos parajes llegó una turba de hombres armados, deseosos de justicia, alertados por la noticia de los pocos sobrevivientes a las masacres diarias. Zorra asesina. Zorra asesina tiene hambre. Siempre tiene hambre. Mis hijos y yo los aguardamos ocultos en las sombras. Ninguno puso resistencia por mucho tiempo, y la fama de mi nombre se propagó por sus pueblos y más allá, donde se pierde el sol. Desde entonces nos resignamos a los roedores y a uno que otro animal grande desprevenido, porque los hombres evitaban mis bosques. Paralelamente a esos sucesos, al ascender la luna en el cielo, oía ese disparo, seguido el rumor de las aves. Entonces sentía ese frío en mi espalda y el dolor que me causó fusionarme con la zorra, y mi amor por los bosques aumentaba y mis instintos me pedían carne y sangre. ¿Por qué? No lo sé. Una noche, en que se cumplían 3 años desde el comienzo de mi nueva vida, la vi. Una vieja repulsiva, demacrada y de largos cabellos ceniza. Hablaba palabras incoherentes y farfullaba sin sentidos al aire, que resonaban como disparos. Creo que era una bruja. Yo la vi, y ella me devolvió la mirada, riendo maliciosamente.
Mis conjuros siempre aciertan, monstruo. Así se saldó una cuenta pendiente con tu difunto padre. Agradece que te ofreció un destino peor que la muerte. Así interpreté esos sonidos ensordecedores y siniestros. ¿Cómo? No lo sé. Sentí un odio mortal hacia el bosque, hacia mis hijos, hacia lo que me había convertido. Mi odio incendiaba mi corazón, mis músculos vibraban. Salté sobre la vieja arrogante, quien me aguardaba con un cuchillo fino y pulido. La hoja fría que ya conocía penetró mi pecho, pero aún pude destrozar su vientre y arrancar sus intestinos. Y aunque ella, en su agonía, me apuñaló numerosas veces, yo, ebria de ira, mutilé sus miembros y le arranqué con los dientes la piel de su rostro. Moribunda, luego me recosté sobre la hierba, desangrándome terriblemente. Una locura. Fue una locura lo que me llevó a tomar los despojos de la bruja. Han pasado los días. Bajo la luz de la luna elevo mi voz confusa y como el viento. Esta tarde mis embrujos han atrapado a una joven ingenua.